Mark Anthony presenta los resultados de una prueba de ADN. ¿Confirma su paternidad? ¿Jennifer López reacciona? Salir de gira con un niño de 6 meses no es igual que salir sin un niño de 6 meses. Bueno, pero no se puede comprar más tiempo con tus hijos, con tu familia. La responsabilidad de ser padre. Que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos. ¿Serán confiables estos resultados? ¿Jennifer aceptará la prueba ADN que mandó hacer Mark Anthony? ¿Nadia Ferreira estará harta de Jennifer por crear tanta polémica? Aquí te lo contaremos. En una tensa y conmovedora relación entre Mark Anthony y Jennifer López por los resultados de la prueba de ADN realizada al hijo de Nadia Ferreira Muñiz Ferreira. Los resultados de esta prueba desafiaron la creencia de Nadia Ferreira en la verdad. En dicho enfrentamiento, el cantante Mark Anthony presentó los resultados de una prueba de ADN que confirmaba su paternidad sobre el bebé de Nadia Ferreira, informando a Jennifer sobre esta revelación. Sin embargo, lo que resulta sorprendente es la incapacidad de López para aceptar y asimilar la verdad que estos resultados presentan. Con el fin de esclarecer la paternidad del niño, Mark Anthony optó por realizar una prueba de ADN al hijo de Nadia Ferreira. Los resultados finales de la prueba confirmaron que el bebé, en efecto, es hijo suyo. No obstante, Jennifer López se mostró reacia a aceptar estos resultados. Con determinación, ella expresó su deseo de que Mark Anthony repitiera la prueba de ADN bajo su supervisión, con el propósito de asegurar la precisión de los resultados. La falta de confianza en los resultados del análisis de ADN ha generado controversia y reacciones intensas tanto en la comunidad en línea como en los medios de comunicación. Muchas personas están cuestionando la fiabilidad de los modernos métodos de pruebas genéticas, planteando la posibilidad de errores o incluso manipulaciones en el proceso. De hecho, el proceso de determinar la paternidad a través de pruebas de ADN es un procedimiento científico complejo y minucioso. Sin embargo, la cuestión de validar la precisión de los resultados también es un aspecto crucial que requiere una base de confianza entre las partes involucradas. Sin embargo, Jennifer ha planteado la posibilidad de que Mark Anthony pudiera haber intervenido en el proceso de análisis de la muestra o incluso haber empleado tácticas fraudulentas para alterar los resultados. Este tipo de reacción es natural y común, cuando una de las partes involucradas carece de confianza en la integridad de los resultados de un proceso crítico como una prueba de ADN. En primer lugar, es importante reconocer que Nadia Ferreira tiene el derecho de decidir si desea o no participar en el proceso de prueba de ADN. Esta elección puede depender de sus creencias personales, su comprensión legal de la situación y su relación con Mark Anthony. Nadia Ferreira podría estar interesada en garantizar la exactitud de los resultados y en fomentar la confianza en el proceso de prueba de ADN, o podría preferir no involucrarse en el proceso por razones personales o familiares. En segundo lugar, si Nadia Ferreira decidiera no participar como supervisora en el proceso de prueba de ADN, esto podría generar un aspecto de injusticia en el proceso. La ausencia de participación de una de las partes podría dar lugar a dudas y controversias acerca de la precisión y equidad de los resultados finales. Sin embargo, en caso de que Nadia Ferreira no esté de acuerdo con esta propuesta, podrían considerarse otras medidas para asegurar la autenticidad y la imparcialidad, como la incorporación de terceras partes independientes o la aplicación de otros procedimientos de diligencia. En última instancia, en situaciones de controversia y dudas como esta, lo primordial es la búsqueda de la verdad y la justicia. Se necesita una prueba de ADN precisa e imparcial para tomar una decisión final sobre la paternidad. Se espera que el nuevo proceso de prueba de ADN cumpla con este requisito y brinde honestidad y equidad a todas las partes involucradas. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.